Aquí tenemos una forfícula auricularia perteneciente a la familia de los forfículidos, también conocida como tijereta común. Esta familia de insectos son masticadores, de cuerpo alargado y terminado por dos apéndices rígidos en forma de pinzas. Por lo general, las tijeretas buscan refugio en jardines y cultivos, debajo de las piedras o incluso tablones. Es por eso que en algunos lugares se las considera perjudiciales para las cosechas una vez que alcanzan un gran número. Esta otra es una Camponotus barbaricus. Habita en el sur de Europa y África del Norte, siendo su reina una de las más grandes de Europa. La actividad de la colonia al principio es baja, saliendo mayormente durante la noche. Este comportamiento cambia cuando la colonia crece, volviéndose agresiva y defendiendo su territorio contra amenazas. Así pues, decidimos realizar este encuentro entre ambas especies. Un encuentro que habitualmente se da en la naturaleza y en el que cualquiera de los dos podría salir vencedor, ya que la hormiga posee una fuerte mordida, y la tijereta unas eficaces pinzas con las que defenderse y agarrar a sus depredadores. Atentos como al encontrarse la hormiga corre rápidamente para intentar atacar. Pero la tijereta no parece estar molesta por la presencia de la hormiga incluso cuando se acerca, alejándola rápidamente con sus pinzas para mantener la distancia. Estas hormigas captan los movimientos rápidos o bruscos como un signo de amenaza, por lo que si la tijereta continúa moviéndose, la hormiga seguirá persiguiéndola. Un dato curioso sobre la alimentación de estas hormigas es que se dedican al pastoreo de pulgones, a los que protegen de otros depredadores como las mariquitas, para aprovechar a cambio una sustancia que segregan llamada melaza, sustento que consiguen golpeándolos con sus antenas. Fijaos con la eficacia con la que agarra a la hormiga por el cuello y la tira hacia atrás. Cuando las molestan o se sienten amenazadas, las tijeretas pueden expulsar un líquido maloliente de color amarillento que proviene de las glándulas sudoríparas. Pero esto no logra ahuyentar a la hormiga, que ha perdido una de sus antenas, ya que ahora parece más decidida en dar caza a la tijereta. A la espera de su presa, la hormiga se encuentra con la cabeza de la tijereta, realizando un ataque directo del que su adversario se deshace con sus pinzas. A pesar de que estas Camponotus no poseen aguijón, podemos observar cómo curva su abdomen como si lo tuviera, ya que algunas especies de hormigas expulsan ácido para defenderse. Este insecto tijereta que tanto nos podemos encontrar en jardines, es tan feroz a la hora de atacar que podemos ver cómo intenta atrapar una de sus extremidades para arrancarla. Es entonces cuando la tijereta ataca constantemente ante la cercanía de la hormiga. Pero esta no retrocede en ningún momento, intentando alcanzar cualquier punto en el que usar sus poderosas mandíbulas.
Atentos a esta increíble imagen donde la tijereta agarra el cuello de la hormiga, realizando algo parecido a una llave de lucha libre, levantándola incluso con su enorme fuerza. Estos bichos tijerilla tienen hábitos alimenticios a conveniencia. Se alimentan de hojas o fruta madura, cazan eficazmente algunos otros insectos y a veces pueden llegar a practicar el canibalismo entre ellos. La fama de estos insectos viene de la creencia de que se introducen en nuestros oídos. Pero nada más lejos de la realidad, pues a pesar de que les gustan los lugares húmedos y oscuros, sus tenazas no son más que una herramienta para reproducirse y defenderse. La tijereta es tan rápida a la hora de atacar y defenderse, que la hormiga no tiene ninguna opción a alcanzar un punto débil como podría ser una de sus patas o su cabeza. En todo momento sabe cómo manejar a la hormiga y alejarla, agarrando incluso su abdomen y dejándola aturdida. Una de las formas de comunicación de las hormigas es a través de sus antenas. Con estas también perciben olores y cada colonia posee un olor distinto. Es gracias a esto por lo que consiguen reconocerse entre sí, ya que cada individuo lo transmite de uno a otro dentro del hormiguero mediante el contacto físico. Aquí la hormiga tiene al alcance la cabeza de la tijereta e incluso una de sus patas. Pero es consciente de sus tenazas y su adversario no duda un instante en volver a atraparla, cogiendo una de sus patas y levantándola mientras la hormiga intenta realizar algún ataque efectivo. Tras tantas colisiones, los dos comenzaron a forcejear y la hormiga parecía tener la ventaja. Agarró las pinzas de la tijereta para no dejarla escapar. Pero el problema llega cuando la tijereta da la vuelta a la situación y engancha a la hormiga por su abdomen, dejándola aturdida y herida, pues las puntas de sus tenazas son afiladas. Así es como damos por finalizado este encuentro. El famoso insecto tijera se corona vencedor y la hormiga se convertirá en su alimento. Sus poderosas pinzas le hacen un rival al que temer y no permitió que la hormiga alcanzara ninguno de sus puntos débiles. Si te ha gustado el vídeo, por favor suscríbete, dale like y comparte.